Previously, en el universo cinematográfico de Marvel, después de que los Avengers salvaran al mundo, el Capitán América viajó en el tiempo a devolver las piedritas del infinito y se quedó ahí en el pasado viviendo con su novia. En el presente ya está demasiado viejo para ser Capitán América, entonces le dejó el escudo a su amigo Falcon para que lo reemplace, mientras que su otro amigo, Bucky, daba su aprobación con disconformidad. ¿Qué pasará con estos dos personajes secundarios que años atrás jamás hubiésemos imaginado que iban a tener su propia serie? Lo veremos a continuación, pero es hoy, entre los resumos y nomás, Falcon y el Soldado de Invierno. I'll do my best. That's why it's yours. Thanks again for coming forward with the shield, Sam. It was the right decision. ¡La puta madre! Sí, 6 meses después de recibir el escudo, Falcon se lo da al Estado para que lo ponga en un museo. Bien ahí, Falcon. Pero a pesar de no tener escudo, sigue combatiendo el crimen con su propio traje y con su dron multiuso. Pero es un trabajo ad honorem porque no le pagan una mierda y cuando quiere sacar un préstamo en el banco no se lo quieren dar porque no tiene un sueldo fijo. Un turro, Samuel Jackson. Tú sei el più gran figlio di puttana del mundo. Igual el chabón es un laburante de los que ya no quedan y siguen laburando y se pone a investigar a los villanos de esta serie, los Flag Smasher, un grupo anarquista que quiere que las cosas vuelvan a como estaban después de que Thanos chasqueara los dedos. Entonces van de acá para allá haciendo cosas terroristas. Falcon se va a investigar a estos tipos y ahí se cruza con Bucky. ¿Qué estaba haciendo Bucky todo este tiempo? Él tiene la cabeza recagada porque, bueno, ya había sido programado para matar, ¿no? Y a pesar de que en Wakanda lograron desprogramarlo, sigue teniendo pesadillas con esa época. Intenta tener una vida normal, pero ve algo en la tele que hace que se caiga de culo, se levante y se vuelve a caer. Your new Captain America. ¿Qué cazzo dici, pezzo di merda? Sí, hay un nuevo Capitán América, que es este rubio que se llama John Walker y es un soldado ampliamente capacitado para ser Capitán América, pero no tiene poderes. Recuerden eso, no tiene poderes. Y también recuerden pegarle una me gusteada al video y una comentada y una compartida y una suscribida al canal y también recuerden de seguirme en Twitter que tengo Twitter y seguirme en Instagram que tengo Instagram. Sigo. Bucky se entera de esto y va a buscar a Falcon y le dice: Falcon, sos un boludo, ¿por qué le diste el escudo del Capitán América? ¿Qué sé yo?, le dice Falcon, tengo un barullo bárbaro en la cabeza. Tengo un barullo bárbaro en la cabeza. Entonces se van los dos a Alemania, encuentran a los malos estos y acá se da la revelación más revelación de la historia de las revelaciones. Los anarquistas estos tienen poderes. Entonces tienen la primer super pelea de la serie, donde también se suma el Capitán América nuevo y su fiel compañero Lemar. Malos escapan y Falcon y Bucky vuelven a Estados Unidos porque Bucky le quiere mostrar a Falcon una cosa. Ahí le presenta a Isaías. Un soldado de la época del Capitán América, ahí de los años 40. Y le dice que para llegar a la fórmula correcta del Capitán América, tuvieron que experimentar con mucha gente y experimentaron con afroamericanos. Y para que estos no dijeran nada, los metieron presos. ¡Qué hermosa historia!, le dice Falcon. ¡Qué hermosa historia! Pero volvamos a lo nuestro. Siguen investigando porque los malos tienen poderes, entonces se les ocurre una idea. We're gonna go see Zemo. Sin mucha justificación, más que porque es un buen personaje y el tipo es un buen actor, se van a buscar a Zemo. Pero ¿quién carajo es Zemo?, se estarán preguntando ustedes, jóvenes espectadores. Él era un tipo común y corriente que vivía en Sokovia, el lugar donde se armó todo el quilombo de Ultron. En ese bardo se murió toda su familia. Todo esto pasa en Avengers: La Era de Ultron, así que si quieren más detalle de la historia les dejo el resumen ahí arriba. Cuestión que después hizo un atentado en la ONU y mató al papá de la Pantera Negra y lo culpó a Bucky. Así hizo que se pelearan todos los Avengers. Todo esto pasa en Civil War. Si quieren más detalle de la historia, les dejo el resumen ahí de arriba. Bah, así el tipo terminó en cana y no supimos nada más de él hasta ahora. Sin mucho esfuerzo, nuestros amigos organizan un motín y logran que Zemo se escape de la cárcel. Ahí le dicen: mira, Zemo, pasó esto, esto y esto. Entonces Zemo lo lleva a un lugar a investigar y ahí se enteran que alguien hizo una copia de ese suero que usó el Capitán América y lo estuvo repartiendo. Y por eso los anarquistas tienen poderes. Ahí, como el mundo de Marvel es un pañuelo, se cruzan con Carter. ¿Y quién carajo es Carter?, se estarán preguntando ustedes, jóvenes espectadores. Bueno, ella apareció en Civil War. Es la sobrina de la novia del Capitán América y también se lo chapó. Cuando se armó todo el bardo de Civil War, ella traicionó al gobierno y ayudó a los muchachines y por eso quedó catalogada como una traidora a la patria y se tuvo que fugar del país. Y nadie se acordó de ella nunca más. Cualquiera Samuel Jackson. Tú sei el più gran figlio di puttana del mundo.
ella ayuda a los muchachos a cambio de que le consigan un perdón presidencial. Los muchachines aceptan y ella los guía hasta un científico que les dice que hay varios sueros dando vueltas. Y después, ¡pum!, explota toda la mierda. Esos sueros los tiene la pelirroja esa, que es la líder del grupo anarquista. El falso Capitán América tiene ganas de inyectarse uno porque, como no tiene poderes, eso lo pone re mal. Además, quedó como un pelotudo en una pelea con las pibas de Wakanda. Ah, sí, también aparecen las pibas de Wakanda, que no están muy contentas con que hayan liberado a Zemo. Cuestión que Zemo logra romper todos los cositos que te dan poderes, pero, queda uno. Y se lo pone el falso Capitán América y así tiene poderes. Cosa que le viene al pelo porque justo, los malos le matan al amigo. Y el falso Capitán América está recaliente, imagínate, le mataron al amigo. Entonces agarra el escudo, símbolo de la justicia norteamericana, y pa. Caga matando al loco ese. Y lo mata frente a la mirada de los ciudadanos que lo filman. Y mientras pasaba todo esto, Zemo se escapó a la mierda. Si no saben quién es el Chapo Guzmán y quieren saber, yo no tengo ningún resumen, pero en la descripción les dejo un video que hizo Magnus Mephisto. Ahí te explica todo. Cuestión que Falcon le dice al Capitán América falso: te resarpaste, amigo. No puedes matar gente frente a las cámaras. Tenés que hacerlo cuando nadie te ve, como hacía el otro Capitán América. Así que entrega el escudo. No, le dice el falso Capitán América. Dame el escudo, con mi amigo te cagamos a trompadas, le dice Falcon. Que no, le repite el Capitán América. Y ahí se cagan a trompadas. Así le sacan el escudo y el falso Capitán América deja de ser el Capitán América para siempre. Lo más importante de esta escena es que aparece un personaje nuevo, interpretado por, nos ponemos de pie, Julia Louis-Dreyfus. Well, these boots are not made for walking. Una amiga que consuela al joven John Walker y le da su tarjeta. Falcon se queda con el escudo y se pone a entrenar para poder tirarlo y agarrarlo en el aire. Algo que dos escenas atrás le salía lo más bien y algo que nunca entendí cómo funciona. ¿Por qué rebote donde rebote siempre vuelve a la mano del que lo tira? Es una pregunta que jamás obtendrá respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. La cosa es que Falcon protagoniza su propia secuencia de entrenamiento. Falcon entrena, Zemo está en el monumento de los caídos de Sokovia. ¿Hace cuánto que está parado ahí esperando que caiga Bucky? No importa, lo importante es que lo pasan a buscar las minas de Wakanda y se lo llevan para meterlo preso en una cárcel que se llama La Balsa. Y antes de irse, Bucky le pide a las Wakandas que le fabriquen una cosa. Y esa cosa es... el traje nuevo del Capitán América. Yo no sé mucho de trajes, así que no estoy en una posición para opinar, pero le podrían haber puesto un casco, ¿no? O algo que le tape la cabeza. O sea, le meten un tiro y listo. Cuestión que Falcon ya no es Falcon, es el Capitán América, o el Capitán Falcon, o el Falcon América. No importa. La cosa es que llega justo para detener a los malos que tomaron de rehenes a unos políticos que estaban por votar una ley para rajar a los refugiados. Los malos secuestran a los políticos y ahí cae el Capitán Falcon y cae Bucky y cae Carter, que no sé cómo llegó ahí, y también cae John Walker con su nuevo escudo, pero lo cagan a palos y el escudo se hace mierda. Holy shit. Pero eso no lo detiene porque empieza a perseguir a la Colorada, pero justo ve un camión con gente a punto de caerse y ahí John Walker piensa: ayer maté a escudazos un chabón, pero ya me calmé, es hora de redimirme y hacer bien las cosas. Entonces elige a ayudar a la gente aunque no puede, boludo. Cuestión que mientras todos peleaban un poco, la Colorada se estaba escapando, pero la detiene Carter y acá se viene la revelación, más revelación de la historia de las revelaciones. I'm disappointed in you. That's what I was gonna say. Sí, Carter siempre fue una doble agente y estuvo trabajando con los malos. Vaya plot twist. Y pum, le mete un cuetazo a la pelirroja y la pelirroja muere. Adiós, pelirroja, siempre te recordaremos. Bueno, la verdad no creo que nos acordemos de vos. Y seguramente todo el mundo estaba esperando una super pelea final, o la aparición de un villano más icónico, o un cameo especial como el del Capitán América, no sé, Franchella. Pero no, todo termina con un bonito y nada corto discurso del Falcon América diciendo que no hay que ser racista y hay que ser bueno. Un discurso tan conmovedor que logra ablandar el corazón de los malvados y fríos políticos. Y también le ablanda el corazón a John Walker. Y también le ablanda el corazón a Isaías. Y también le ablanda el corazón a todos. Le ablandó el corazón al mundo entero.
Y con todos los corazones bien blandos, los muchachos se van a morfar una paella al muelle y así termina la temporada. Datos que serán de vital importancia para una segunda temporada o para el universo cinematográfico de Marvel. El Capitán Falcon América logró que le hicieran a Isaías una estatua en el museo. Lo llevó a él para que lo vea e Isaías pensó: me torturaron un montón de años, me metieron cualquier porquería en el cuerpo, me metieron preso por décadas y le dijeron a mi esposa que yo estaba muerto. ¿Y con qué me pagan? Con una estatua en el rincón más perdido de este museo. 2. A Carter le dieron un indulto y le ofrecieron un puesto en el ejército que ella aceptó porque sigue trabajando para los malos. 3. John Walker pegó traje nuevo que se lo dio y nos ponemos todo de pie de nuevo. Julia Louis-Dreyfus, porque se va a armar una nueva agencia de superhéroes. Oh, well, maybe I did. No, I'm kidding, I didn't. Or did I? 4. Cuando se estaban llevando presos a los malos, el camión explotó. La bomba la detonó a este viejo que es el mayordomo de Zemo, que estaba lo más tranquilo en la balsa. Con mi balsa yo me iré. Esto fue Falcon y el Soldado de Invierno. En realidad es Capitán América y el Soldado de Invierno, resumido sin más. Si querés ver más series de superhéroes, te dejo algunas por acá y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Nice job, Cap. Thanks. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches.